¿Cómo están? Estimada comunidad de América Latina, sean todos y todas bienvenidos a este su espacio de divulgación y difusión de la ciencia. Como ustedes bien saben, la Redalac nace como una iniciativa de la Asociación Latinoamericana para el Avance de las Ciencias y del Instituto Global de Investigación Transdisciplinaria con el propósito fundamental de contribuir al desarrollo de un nuevo pensamiento teórico ontológico epistémico y metodológico que por la vía de la conexión de redes científicas le dé nuevas respuestas a los persistentes problemas de orden científico global de estos tiempos. Es así como en Redalab generamos un espacio intertrans y multidisciplinario que promueve la reflexión de un nuevo pensamiento científico vinculado a los grandes retos y desafíos de este mundo global. Como bien sabemos, vivimos un acelerado proceso de transformación a partir de la formación de sinergias académicas y científicas que abordan acciones de colaboración, integración y cooperación tanto profesional como institucional. Es por ello que en Redalab, siendo fieles a nuestra misión y visión, tenemos en esta oportunidad la presentación de este curso de acceso abierto, ciclo de formación abierta en investigación cualitativa, el cual inicia hoy lunes 21 de noviembre. Y para darles más detalle, vamos a cederle la palabra a nuestro presidente internacional del Instituto Global de Investigación Transdisciplinaria, doctor Desiderio Ortegón Quintal. Le cedemos la imagen y los micrófonos, estimado amigo maestro y doctor Desiderio adelante por favor muchísimas gracias doctor juan carlos bienvenidos y bienvenidas toda américa latina todos los investigadores académicos y científicos de el mundo de habla hispana a este magno evento de inauguración de este ciclo de formación abierta sobre investigación cualitativa este ciclo de formación introductoria a la investigación cualitativa es una iniciativa, como comentaba el doctor Juan Carlos, de la Red Latinoamericana para el Avance de las Ciencias y el Instituto Global para la Investigación Transdisciplinaria México, en conjunto con otras instituciones colaboradoras. El objetivo principal de este tipo de iniciativas es promover la formación de competencias investigativas, así como ampliar el acceso a investigadores consolidados en formación y en desarrollo para que tengan accesibilidad de, a estos cursos de alto nivel con profesionales internacionales de experiencia comprobada en investigación y en la formación de nuevos investigadores, de tal forma para poner al alcance de todos y todas las interesadas una experiencia innovadora, un nuevo modelo pedagógico para la formación de competencias científicas que contribuya a su desarrollo profesional y académico. Este ciclo de formación se dictará en modalidad totalmente virtual, con duración de cuatro semanas. Hoy estaremos abordando los principios y aspectos prácticos de la investigación cualitativa para tener, para tener los fundamentos que se requieren y luego ir descendiendo hacia los elementos metodológicos que están estructurados en el siguiente contenido curricular. El contenido 2 de eh, curricular, que es el taller sobre preparación y desarrollo de la entrevista como técnica de producción de datos. El contenido 3, el estudio de caso como método en la investigación social. El contenido 4, la investigación acción como método cualitativo. Es importante resaltar colegas, amigos y amigas, académicos, investigadores y científicos de toda América Latina que hoy concurren de todo el mundo de Abra Hispana, es importante resaltar que este espacio de formación al cual damos inicio hoy, incluye además de conferencias de dos horas todos los lunes, actividades de refuerzo en plataforma con lecturas selectas recomendadas por nuestros disertantes, por nuestros formadores, por nuestros facilitadores, así como actividades y cuestionarios para la reafirmación de aprendizajes, de conocimientos, de destrezas y de nuevas competencias investigativas. Tanto las conferencias como el acceso a la plataforma, como los materiales, queremos reafirmar que son totalmente de libre acceso. Solo requerimos de parte de ustedes el registro previo en el formulario de inscripción para que se les pueda asignar un usuario y una clave de acceso a la plataforma donde además se encontrarán las conferencias grabadas en caso de no poder asistir a las versiones sincrónicas. Las claves de acceso para la plataforma se estarán remitiendo vía correo electrónico. Pedimos, por favor, que estén pendientes el próximo miércoles a todos los que ya se han inscrito en el formulario de registro, que por cierto, quisiéramos decir que es un número verdaderamente maravilloso. Eh, esta perspectiva, también queremos plantearles y confirmarles que la certificación de este ciclo de formación abierta es de 80 horas reloj, más la constancia de membresía de la red latinoamericana para el avance de la ciencia, que va a ser totalmente opcional. Queremos señalar que este esfuerzo de este modelo de innovación de formación y desarrollo de nuevas competencias investigativas, tiene una inversión de un pago único de 50 dólares. Pero además, colegas académicos, amigos que hoy están con nosotros y los que van a seguirse incorporando, todos los que se inscriban esta semana y abonen hasta este viernes, tendrán una beca por parte de la red ALAC de un 30%, quedando la inversión. En solo 35 dólares. Eh, queremos eh, anticipar y adelantar un breve resumen de quién hoy nos distingue y nos privilegia con la apertura de este ciclo de formación abierta, cuyo primer contenido investigativo se denomina Principios y Aspectos Prácticos de la Investigación Cualitativa. Este es un espacio de conversación de diálogo y reflexión que tiene como objetivo generar un proceso de introducción a los aspectos epistemológicos y teóricos propios de la investigación cualitativa, de modo que facilite y dé la posibilidad de la comprensión de los siguientes talleres sobre técnicas y herramientas de dicho enfoque investigativo. Se busca igualmente resaltar las virtudes y pues las limitaciones. Los desafíos ontoepistémicos que enfrenta el propio enfoque cualitativo desde la planeación e implementación de modelos de investigación desde este paradigma. Queremos, en breve resumen, plantear hacer la presentación de nuestro eminente y excelentísimo formador y facilitador, el doctor Cristian Fernán Muñoz Muñoz, candidato a doctor en educación de la Universidad Católica de Manizales, Colombia, candidato a doctor en educación de la Universidad de Baja California, México, magíster en educación, especialista en epistemologías del sur, especialista en gestión de la seguridad y salud del trabajo, especialista en técnicas y herramientas de investigación, psicólogo, estudio de filosofía y teología, es miembro de muchas redes entre las que destaca como líder del grupo de investigación Educación, Sujeto y Cultura del Ministerio de Colombia, líder del semillero de investigación sobre estrés laboral, líder sobre el semillero de investigación Praxis Psicoeducativa, evaluador de revistas de impacto internacional indexadas. Tras esta presentación breve, quisiéramos adelantar igual que la segunda sesión de formativa estará a cargo de la doctora Claudia Milena Correa Otálvaro, quien en breve resumen es candidata a doctor en didáctica Universidad Tecnológica de Pereira, candidato a doctor en educación Universidad de Baja California, México, magíster en educación especialista en políticas de género, licenciada en pedagogía infantil. Sin más, le cedemos al doctor Cristian Fernán Muñoz Muñoz, micrófonos e imagen para... Que dé inicio este magno evento del ciclo abierto de formación de investigación cualitativa. Adelante. Eh, bueno, muy buenas tardes, tardes, noches ya en algunas partes de, de Latinoamérica. Doctor Desiderio, muchas gracias eh, por esta introducción. Muchas gracias a la red eh, latinoamericana para el avance de la ciencia. Y bueno, ya todo este eh, enorme proyecto para que eh, avancemos eh, en el conocimiento y en la construcción de científicos desde una visión latinoamericana. Bueno, eh, ya nos encontramos pues, vamos a, a empezar con, con estos encuentros, a, a reflexionar, a profundizar sobre el desarrollo de la investigación eh, cualitativa. Eh, un, un saludo también muy especial a, a Claudia Milena, la, la doctora Claudia que nos va a estar acompañando como co en este en este curso y bueno, muy, muy motivados para que empecemos entonces eh, pues con este, con este ejercicio, ¿listo? Bueno, eh, voy, a, voy, a, voy a compartir pantalla para que eh, demos inicio de, de una vez a lo que tiene que ver con, con el desarrollo de nuestro, de nuestro compartir, en este curso de investigación cualitativa, el cual vamos, vamos a empezar con este primer contenido, con este primer encuentro, el cual vamos a centrar principalmente en el, en el tema eh, de los principios y de los aspectos prácticos que conlleva la investigación cualitativa. ¿sí? Eh, Cristian Fernán Muñoz, como ya lo había presentado, Claudia Milena de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estas son las universidades. Eh, donde nos, nos movemos laboralmente y, y también con el ejercicio en la educación básica primaria y básica secundaria. Es como, como un poco pues el, el perfil laboral nuestro. Bien, este, este es el recorrido. Vamos a empezar mirando un poco eh, pues cuál va a ser el, eh, el digámoslo el trasegar de, de esta hora y media dos horas en la cual vamos a estar compartiendo vamos a estar reflexionando acerca de lo que es la investigación cualitativa eh, vamos a partir de por qué la necesidad de un saber científico en la sociedad va a ser nuestro nuestro tópico de arranque nuestro elemento problematizador de este encuentro del día de hoy a partir de allí entonces vamos a a adentrarnos a lo que es la investigación y el desarrollo científico, lo que es la ciencia como tal. Eh, luego vamos a hacer eh, a una diferenciación en algunos aspectos de lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa, eh, cómo surgen, cuáles son sus necesidades. Y a partir de allí vamos a hacer un ejercicio eh, eh, mucho más inductivo deductivo, perdón, sobre lo que es la investigación cualitativa, eh, sobre los aspectos epistemológicos que la rodean y la sustentan. Vamos a mirar una propuesta de Denzin desde, desde, desde cuáles son los cuatro momentos actuales de, o, o más cercanos de, del desarrollo de la investigación cualitativa. Vamos a mirar los principios y al final las técnicas de investigación cualitativa. Haremos una mención como una especie de introducción a todo lo que vamos a encontrar pues en este diálogo que vamos a tener eh, durante este espacio, ¿listo? Este es, este es el recorrido propuesto, este es el recorrido que pues eh, en, la, en el día de hoy, en la noche de hoy pues queremos compartir con ustedes, eh, la idea es que desde pues los, los conocimientos que hemos, que hemos desarrollado y desde la experiencia misma, pues como investigadores, como, como formadores en investigación desde la universidad con los semilleros de investigación, pues hemos ido, ido, ido recorriendo un poco también compartir la experiencia de la formación doctoral, los dos pues nos hemos enfocado, los dos ponentes, Claudio y yo, nos hemos enfocado en metodologías eh, desde, el, desde lo cualitativo, desde el estudio de caso, desde la investigación acción, y pues por eso la intencionalidad de compartir pues estos conocimientos que pues hemos venido profundizando y desarrollando a lo largo de un ejercicio doctoral. ¿cierto? Entonces, este es, este es nuestro punto de recorrido, nuestro punto de inicio. Eh, yo voy a plantearles una, una actividad inicial. Eh, ahí ustedes pueden ver un, un código QR. Yo los invito a que cojan el código QR con el celular. Eh, en la aplicación para leer códigos y la escaneé. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de reconocimiento inicial. El código QR, cuando usted lo escane, lo va a enviar a un cuestionario de cinco preguntitas. ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de pretest y un ejercicio de posttest ¿sí? para para evaluar también cómo tenemos algunos conocimientos para refrescar y también para ir haciendo un ejercicio orientativo sobre lo que vamos a encontrar hoy ¿cierto? entonces por eso eh, los invito a, en este momentico vamos a tomarnos dos tres minuticos vamos a escanear el código qr eh, de pronto eh, si el apoyo eh, pues logístico lo puede poner también ahí como un enlace en, en, en los comentarios eh, pues lo agradezco también muchísimo para los que no pueden leer el código QR, y los invito a que respondan, mientras vamos haciendo el ejercicio académico, pues va, respondan las preguntas, ¿sí? respondan, van a encontrar ahí cinco pregunticas, unas de selección múltiple, unas de selección única, otras de, de casillas, y, y bueno, esa es como, como una primera medición que podemos hacernos nosotros sobre lo, lo poco que sabemos, lo mucho que sabemos, eh, eh, en cuanto a lo que vamos a encontrar en este espacio de formación, la idea es que ustedes mismos pues se haga un, un auto, una autovaloración de: bueno, ve, hay unas cinco preguntas sobre el tema, las hago, vamos a escuchar, a reflexionar sobre el ejercicio de hoy y después volvemos a hacer otro, otro post-test a ver cómo nos va. ¿Listo? Eh, cuando lo hagan, ustedes van a encontrar ahí en el enlace, eh, él le dice mostrar resultados y él le va a mostrar en cuáles estuvo bien en cuáles estuvo mal y ese sería como, como el ejercicio inicial al que los invito, mientras vamos empezando aquí con, con, este, con este diálogo en esta noche. Bien, iniciado pues este y, y, y hecho el encuadre sobre lo que vamos a, a reflexionar, vamos entonces a partir de, de una pregunta y, y como, como investigadores, pues tenemos que partir sobre, bueno, cuál es la necesidad que tenemos nosotros de un saber científico, ¿cierto? Como sociedad. Eh, bien sabemos, y, y, y desde las epistemologías del sur, pues viene haciéndose hincapié desde Latinoamérica, desde eh, pensadores como en Aventura de Sousa, ¿no? se viene planteando que eh, pues no solamente existe un saber, sino que existe una cantidad de saberes amplios. De hecho, cuando nosotros cotidianamente nos desenvolvemos en, en, en los espacios de la vida, pues nos devolvemos con múltiples saberes, ¿no? Todos tenemos eh, un saber de tipo cotidiano, tenemos un saber algunos de tipo filosófico, tenemos algunos un saber eh, de tipo psicológico, otros tienen unos saberes ancestrales ¿sí? que, que en investigación ahora empiezan también a reconocerse. Eh, y, y a dárseles, pues, su, más que reconocerlos, a darles su, su, su puesto, el puesto que se merecen. Y entonces hay que partir de esta pregunta, ¿cierto? Y, y la pregunta es sobre esa multiplicidad de saberes desde las desde la, los cuales los seres humanos tomamos decisiones, pues, ¿cuál es la necesidad de un saber científico? ¿cierto? ¿Qué nos brinda a nosotros el actuar científicamente, cierto? Eh, y mucho más ahora con con toda esta ola de, de, de las redes sociales de, de la información inmediata de la información eh, que nos bombardea de una manera de una manera continua por por, por redes sociales por, por por Instagram por Facebook pues entonces estamos rodeados de una cantidad de, de saberes que nos que nos van construyendo lo que son nuestros sistemas cognitivos nuestro sistema cognitivo social y Dentro de todos esos saberes, pues hay un saber que es el, el que nos convoca hoy, ¿cierto? Y es el, el, el saber científico. Y, y debemos partir de, de un principio y es que el saber científico, pues es el que eh, nos ayuda a nosotros a, a tener dos elementos principales, dos, dos, dos competencias, dos habilidades. Y, y por un lado, entonces tenemos eh, que desarrollamos la capacidad de entender la capacidad de explicar mejor lo que nos rodea, de explicar la realidad. Entonces, tenemos allí, eh, frente a esa pregunta que nos hacemos cuando empieza a desarrollarse la ciencia y la necesidad del conocimiento, tenemos que el saber científico, pues nos brinda a nosotros la explicación, ¿cierto? Nos brinda una explicación bajo un método que nos permite entender la vida no desde lo, no desde lo desde los, desde los simple, no desde lo común. Sino desde aquello que puede ser eh, entendible bajo, bajo unas leyes bajo, bajo unas eh, realidades de tipo cuantitativas y cualitativas ¿cierto? y entonces eh, entendemos que el saber científico que la ciencia misma carga para la sociedad eh, pues una necesidad supremamente alta ¿cierto? Eh, ya bien sabemos nosotros que el desarrollo eh, social, incluso el desarrollo económico pues está eh, muy unido al tema del desarrollo científico y por eso la apuesta de muchos gobiernos por el desarrollo de la ciencia. eso es lo que lo que verdaderamente eh, hace que, que, que progresemos eh, no solamente en un desarrollo como lo planteaban los modernos económicos o un desarrollo de tipo económico, sino también que avancemos en, en, en el desarrollo como sociedad. ¿Cierto? y que allí es donde vamos enmarcando un poco también eh, la necesidad de una investigación cualitativa y ¿sí? ya vamos dando ahí como unos vistos de por qué la importancia de una investigación cualitativa porque el saber científico nos permite a nosotros entender de una manera argumentada, de una manera sistematizada, de una manera eh, validada, de una manera confiable, Cómo funcionan los fenómenos y cómo funciona la realidad que cotidianamente está ante nuestros ojos ¿sí? y el que nos permite a nosotros entender cómo nos relacionamos y cómo surgen diferentes manifestaciones y realidades eh, en medio de lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Eh, entonces tenemos una necesidad explicativa, sí, y a la par con ello, pues entonces se desarrolla con el saber científico, toda una, una, una competencia o toda una habilidad predictiva, ¿no? Y ahí es donde nosotros también encontramos todo el valor del saber científico, ¿sí? porque podemos predecir los sucesos que van a pasar eh, a través de la, de la validación de todos esos datos y de esa información que nosotros vamos eh, construyendo recurrentemente. Entonces, vamos entendiendo la necesidad nosotros. Como, como investigadores, como científicos, como eh, personas que nos estamos empezando a, a, a incluir en el tema de la investigación. ¿sí? Yo siempre le digo esto a los estudiantes de semillero, ¿no? Y, y de hecho pongo una actividad siempre al inicio del semillero, donde llegan allá los estudiantes en tercer o cuarto semestre y les pongo a dibujar un científico, ¿cierto? Eh, eso lo aprendí por allá de la doctora Claudia la doctora Claudia eh, cuando preparamos alguna vez el semillero era venga, póngalos a hacer esta actividad y ellos dibujan un científico y con ese imaginario siempre del, del viejito por allá que que, que que es aislado en un laboratorio ¿cierto? y a partir de ahí se empieza toda una actividad didáctica y pedagógica sobre, sobre cómo la ciencia no es una cosa por allá de de, 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 de un pequeño grupo de de, de un grupo élite sino que la ciencia es algo que al cual nosotros podemos acercarnos cuando hacemos un, un ejercicio juicioso cuando hacemos un ejercicio eh, ordenado y un ejercicio riguroso ¿cierto? entonces empieza uno a desmitificar o al, o al menos yo lo hago en los semilleros se, se empieza a desmitificar el científico o, o la ciencia como algo inalcanzable y esa es una una insistencia que tengo yo con los estudiantes de, de, de psicología, miren, es que ustedes como psicólogos se van es a graduar como científicos del comportamiento ¿sabes? y precisamente pues eh, inicio este, este espacio con, 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 con ello, ¿no? Y es, miren, es que cuando nosotros nos estamos eh, vinculando a este tipo de eventos, lo que estamos haciendo es, vamos a pensar como científicos y al pensar como científicos voy a poder explicar y predecir eh, la realidad que quiero, que quiero explicar, y a partir de ello entonces voy a poder, voy a poder hacer modificaciones a la realidad, ¿cierto? Entonces la, la ciencia es necesaria para poder que los... Que los, que los pueblos avancen. De hecho, de hecho, es muy interesante cuando uno estudia la historia de la investigación cualitativa y se encuentra, por ejemplo, cómo, cómo la, la investigación desde los feminismos eh, empiezan a generar unos espacios de diálogo y unos espacios de reconocimiento a la mujer. Y, 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 y ver cómo la, 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 la metodología y cómo las técnicas etnográficas empiezan a resaltar esa figura de la mujer a través de la investigación y de la academia, ¿cierto? Y de hecho, hay un fenómeno que, por ejemplo, yo lo veo en mi universidad, en el doctorado, cuando uno mira, y de hecho en la universidad donde trabajo, uno mira las, las, las personas que hacen academia y muchos directivos y encuentra que son mujeres, ¿cierto? Y cuando uno dice que, mire, todo esto fue porque un desarrollo científico que ayudó a entender una realidad humana a través de la ciencia, de, de una metodología cualitativa, entender las dinámicas de cómo nos relacionamos y cómo excluimos por una cuestión de género, se vuelve, se vuelve eso supremamente, supremamente, llamémoslo lindo, estético, se vuelve ello. Ello muy retador, se vuelve un, un elemento supremamente valioso cuando uno se piensa como científico. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hacemos los proyectos de investigación, cuando pensamos una problemática, pues estamos pensando en cómo vamos a restituir situaciones que antes no, no, no se podían dar y cómo la investigación desde lo cualitativo, la comprensión de ese fenómeno a profundidad nos permite a nosotros aportar para el ejercicio, por ejemplo, de políticas públicas. Y eso, y eso, eso se, 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 vuelve, se vuelve fascinante porque entonces es cuando nosotros como científicos decimos vamos avanzando como sociedad, no solamente en un aspecto económico, no solamente en un aspecto tecnológico, sino también desde el aspecto social y desde el impacto que va teniendo en lo humano lo que nosotros vamos encontrando en nuestras investigaciones. Desde esto entonces vamos a, a irnos concretando un poco en, en el ejercicio. De, de entender dos lógicas, dos lógicas que algunos académicos, pues eh, digamos, no las comparten, ¿sí? Hay, hay digamos, ciertas discusiones epistemológicas sobre si la investigación debe ser dividida entre cuantitativa, cualitativa, de si la investigación no es más bien un elemento complejo. Eh, como, como lo, lo propondrá Edgar Morán, donde eh, existe un elemento mucho más, eh, más de tipo bucle, donde se, se vinculan elementos del uno y del otro. Pero pues eh, digamos lo que eh, pues tradicionalmente hemos venido haciendo una construcción de, de, de dos enfoques, precisamente eh, de dos maneras de hacer investigación mejor. Y precisamente este, este, este curso está pensado en que nosotros hagamos un ejercicio un ejercicio de, de profundización eh, sobre uno de, de, de estas miradas investigativas ¿cierto? a generarse siempre la necesidad de de, de de explicar lo que pasa en el mundo de entenderlo ¿sí? y surge entonces por allá con el nacimiento del método científico eh, eh, en la edad moderna pues surge la necesidad de, de un saber de un saber científico cierto y, y por eso he eh, 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 querido empezar este, este encuentro de hoy con, con esa pregunta, ¿cierto? ¿Por qué es necesario un saber científico? Si podríamos explicar otras realidades desde un saber teológico, desde un saber filosófico, desde un saber cotidiano, ¿cierto? Y, y que podría ser incluso hasta más sencillo, ¿cierto? ¿Por qué diría, alguien diría por allá el otro día, ¿por qué complicarnos en hacer investigación, un proceso tan complicado? ¿Cierto? Y, y, y precisamente pues la respuesta está en que el avance de las sociedades sea a través de la ciencia. Es una de las formas más legítimas de, 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 de avanzar como sociedades. Y con el nacimiento del método científico, pues surge por allá una necesidad de, de, de explicar de una manera muy objetiva. Y si ustedes recuerdan, eh, yo recuerdo siempre un texto de John Locke John Luke, eh, por allá en, en sus disertaciones epistemológicas, dice... Es que hay que coger la naturaleza y exprimirla hasta que nos diga su verdad. ¿cierto? Y, y de manera gráfica pone como: bueno, es que necesitamos nosotros eh, exprimir esas leyes de la, de la naturaleza. Y entonces empieza a surgir un método científico cuantitativo con una necesidad de poner en datos, de poner numéricamente, de cuantificar matemáticamente lo que pasa a la realidad. ¿Cierto? Sí, entonces, ese método científico originario lo vemos nosotros, por ejemplo, en psicología, el, la creación del laboratorio de Leipzig por con Jung, eh, con Jung, eh, el él el, el propone entonces un, un método riguroso tratando, o lo vemos, por ejemplo, con... Con, con Skinner, con la misma eh, metodología conductista que busca explicar el comportamiento por allá de una manera mucho más, más matemática, ¿cierto? Y ese, y ese auge de la, de la especialización de la ciencia que busca ser muy muy verídica desde lo cuantificable. Y, y entonces nos, nos surge a nosotros aquí ese método cuantitativo, ¿cierto? Inspirado en un modelo muy positivista. Eh, eh, de, de, que, de que tiene que ser verificable aquello que nosotros decimos y entonces se ponen eh, en duda todas esas realidades que no, que no pueden comprobarse de una manera, de una manera incluso hasta sensorial, algunos van a, van a proponerlo, ¿cierto? Dejando como lo, lo, lo evidentemente sensorial como una verdad, y eh, entonces empiezan a surgir a partir de eso, en, esa, en ese enfoque cuantitativo, en esa forma de hacer investigación, pues una observación directa donde tiene que haber comprobación, muy desde la lógica empirista de los, de lo, de los ingleses, por allá con John Locke, con, con, eh, con Berkeley. Que, que, que van a decir, pues eh, esto es verdad en la medida en que nosotros podemos comprobarlo a través de la experiencia, ¿cierto? Con Hume. Y entonces, eso nos va a llevar a que lo únicamente importante es lo que podemos medir y cuantificar, ¿cierto? Y, 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 y lo cuantificable es lo que se va a decir es objetivo. Y entonces, lo que es objetivo es aquello que es científico. Lo que no es objetivo no es ciencia. Van a proponer desde un enfoque positivista ¿sí? y ello entonces va a construir eh, incluso eh, pues entonces a hablar de una manera pues muy fuerte desde el círculo de Viena de cómo los hechos, los objetos y las cosas pues son lo que van a ser el fundamento objetivo de la de la de la investigación, cierto. Y nos va a llevar a a un modo de ciencia donde lo importante es, es encontrar los elementos causales, ¿sí? encontrar esa relación entre la causa y el efecto, que va a ser una lógica de tipo lineal, una racionalidad lineal que, que llamaban los, los, los modernos. Y por eso entonces todo el establecimiento va a estar dado desde una hipótesis empírica, ¿sí? es decir, eh, hay un cuerpo teórico que nos permite a nosotros decir que eh, a partir de esta teoría nosotros tenemos que ir comprobando en los procesos investigativos, sí, y se va a dar entonces un modelo epistemológico desde lo hipotético deductivo, es decir, la teoría nos va a fundamentar a nosotros el hecho investigativo de la comprobación empírica. Entonces, la cuantificación va a ser el elemento primordial del desarrollo de la ciencia del desarrollo eh, de lo numérico del desarrollo de, del desarrollo de lo que nosotros pues vamos encontrando en esta forma de hacer investigación bien a partir de esto entonces eh, en el desarrollo de la ciencia, Empieza, empieza a verse una necesidad. Y es que eh, cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, pues nos vamos encontrando eh, que, lo, que la cuantificación es importante, pero que cuando nosotros cuantificamos, pues no alcanzamos a entender totalmente el fenómeno. ¿cierto? Eh, voy a poner un ejemplo. Mi, mi tema de investigación hace, de eso, hace muchos años entonces, es, el, es el tema del síndrome de burnout. Eh... El, el síndrome de burnout. Es, una, es un, una enfermedad de origen laboral que fue reconocida apenas hace poco, en el 2019, por la, por la Clasificación Internacional de Enfermedades, el cie 11. Eh, es una enfermedad que, que se origina desde el estrés laboral. De hecho, en Japón, pues hay muchos, hay ahora una tendencia muy fuerte a hablar del karoshi, de la muerte por estrés, ¿cierto? Y cuando, cuando uno empieza a hacer investigación, yo, yo siempre recuerdo mi investigación de pregrado, del burnout. Y fue una investigación de tipo cuantitativa. ¿sí? Y, 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 y lo empecé a hacer con los maestros. De hecho, eh, mi, 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 mi población de investigación siempre son los maestros. Creo que es una deuda que como psicólogos a veces tenemos de, de hacer investigación en la salud mental. Porque lo dan mucho, pero pocas veces son, son objeto de investigación en cuanto a su salud y a todo el desgaste que tenemos en la enseñanza. Entonces, me encuentro cuando hago la investigación y hago una medición aplicando un instrumento, el, el MADLAB Burnout Inventory, y, y encuentro un nivel de burnout del 23% en los docentes que, que evalúe, Pero cuando, cuando yo hice esa investigación, dije, pero sí, tengo el nivel de prevalencia del, del, de la enfermedad, pero de ahí qué y qué más. ¿Qué sigue? O sea, eh, sí, esos 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 350 docentes que hay allá, el 23% tienen burnout, ¿y qué? ¿Cierto? Bacano, listo, ya encontré un dato cuantitativo, logré entender una realidad de por qué pues algunos profesores generaban agotamiento, desmotivación, falta de realización profesional y, y listo, bacano el dato, listo, se publicó un artículo de eso. Y, y listo, un artículo por allá en categoría B, en Q2, y yo, bueno, listo, sí, pero, pero, ¿qué queda de eso? Eso no me, no me, no me explica a mí verdaderamente lo que está pasando en, el, en, en esa realidad humana, que son docentes que están sufriendo una patología, están sufriendo de estrés y que su vida se va desgastando en el ejercicio de la enseñanza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es que precisamente a eh, allí se introduce la necesidad de una investigación cuantitativa. ¿sí? Y ahí nos vamos adentrando un poco, mucho, un, un poco, ¿no? Vamos adentrándonos en lo que es la realidad del curso, frente a esa explicación numérica que algunos llamarán fría, que algunos llamarán de una, de una lógica racionalista, positivista, y, y, y que explica todo de una manera muy objetiva, ¿cierto? Eh, pues entonces surge una necesidad y es, venga, ¿qué pasa en esa persona? ¿Qué pasa en ese 23%? ¿Qué está pasando en el alrededor de esas 50 personas que están allí sufriendo burnout, quemándose, sufriendo desgaste profesional? ¿Cierto? Y entonces es donde surge otra necesidad y es, vamos a entender por qué estos profesores se están quemando, eh, con el lenguaje pues que no debe utilizarse de quemarse sino de, de burnout ¿por qué sufren burnout cierto porque esos docentes y entonces allí es donde surge precisamente la necesidad de una investigación cualitativa cuando yo necesito entender de manera profunda el fenómeno y la realidad a la cual me estoy confrontando y entonces eh, aquí surge epistemológicamente una, una, una cuestión muy muy interesante y que se vuelve para la vida del investigador algo también muy muy retador y enriquecedor y es que uno empieza a descubrir realidades y entonces la vida del investigador también se empieza a convertir en un macroproyecto de investigación. ¿cierto? Y entonces paso de entender una realidad y ya paso a entender de manera mucho más profunda y más profunda y más profunda lo que pasa en una persona que está sufriendo el síndrome de burnout. Y ahí es donde surge la necesidad de la investigación cualitativa, ¿sí? que no es simplemente el dato frío, el dato numérico, sino que surge la necesidad de entender lo que pasan las personas. Por eso, y ojo con esto que es un dato muy importante, la investigación cualitativa, y es, la investigación cualitativa humaniza. La ciencia. Es decir, le da a la ciencia una mirada desde el ser humano. Y eso no es una cosa menor. Pareciera que es una cosa menor, pero no lo es. ¿cierto? Uno, uno puede ver desarrollos científicos cuantitativos e investigativos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de la, de la partícula atómica, ¿cierto? Eso, eso, eso ha sido un desarrollo grandísimo para la humanidad. Pero, pero el alcance que eso alcanza, el alcance que tiene, el, eh, el uso o el no uso de, de esa, de esa eh, explicación de la realidad y de esa predicción de la realidad, de ese desarrollo científico, pues solamente lo da lo humano. ¿sí? Por eso la investigación cualitativa en alguno de sus, de sus elementos históricos va a decidir y va a entrar a decir, mire, es que lo que estamos haciendo es un ejercicio y ahora que, que miremos los enfoques epistemológicos, pues vamos a, a mirarnos en eso, en cómo la investigación cualitativa de lo epistemológico hace una, una inmersión de un modelo humanista ¿so? para poder entender lo que pasa en los sujetos, en las comunidades lo que pasa en una realidad de interacciones humanas. ¿sí? Y ahí es donde guarda el valor, la, la investigación cualitativa. ¿cierto? Por eso, cuando nosotros hablamos de investigación cualitativa, pues decimos que, que, que se inspiran en, en un modelo hermenéutico, en un modelo, en, en modelo fenomenológico, en un modelo desde el interaccionismo simbólico. ¿Cierto? En esas realidades interpretativas, en cómo el sujeto construye el fenómeno al modo de Husser, eh, en cómo ese factor epistémico del sujeto, de la construcción de una cognición, pues afecta la manera en que nos relacionamos, ¿Cierto? Y, y eso es lo cuando uno hace investigación cual, cualitativa, eso es lo apasionante, ¿Cierto? Eh, y, y, y como investigadores eh, cuando uno llega a la investigación cualitativa y uno empieza a descubrir las realidades, eso, eso se vuelve muy lindo. Yo, yo pongo un ejemplo aquí en Colombia. Aquí en Colombia lo, lo voy a poner con, con, con un ejemplo que vi en las noticias. En algún, en, algún momento, en algún momento pasaban unas noticias de aquí funciona, en Bogotá funciona el sistema masivo de transporte, se llama Transmilenio. Ustedes mostraban en las noticias del mediodía en Colombia, eh, mostraban así de una manera un poco sensacionalista, mostraban eh, que un, un grupo de, de indígenas, un grupo de indígenas de Colombia, que, que vivían en un resguardo indígena eh, de, de una manera muy aislada, estaban, entre comillas, colándose, eh, estaban eh, metiéndose al Transmilenio. Sin, 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 sin hacer el pago, ¿cierto? Entonces esperaban que el bus, que, el, que los articulados llegaran y se montaban, se montaban por las ventanillas, por las ventanillas no del tren, sino de las cabinas que habían. Bueno, se, se colaban, como decimos en Colombia, se, eh, se, se pasaban sin pagar el pasaje, ¿listo? Entonces, claro, el periodista yo recuerdo que decía, mire, es que se, se estima más o menos que alrededor de 200 indígenas. Se, eh, eh, se entraron al transmilenio sin pago y esto nos termina costando tantos millones de pesos ¿sí? es decir el periodista hace un análisis muy cuantitativo muy muy numérico y claro cuando se presenta una noticia si uno dice sí mira todo el daño todo el vandalismo que hace toda esta gente, eh, frente frente al tema cierto pero después hubo, hubo otro periodista que hace el ejercicio de acercarse a, a uno a uno de las de las personas que estaban haciendo eso y le pregunta bueno ustedes por qué lo están haciendo ¿cierto? y entonces le dice es que pues no teníamos entendido que para subirse a esos aparatos pues teníamos que tener un para dar algo y de hecho pues no tenemos nada que dar porque pues no no tenían el recurso para hacerlo ¿Cierto? Y, y, y por qué pongo el ejemplo, porque es que cuando nosotros hacemos una investigación cuantitativa, numérica, de datos, pues leemos la realidad desde una perspectiva, pero cuando nosotros nos vamos a la cualidad del sujeto, a la vivencia, a la construcción fenomenológica, entonces encontramos los argumentos de por qué esa persona, ese grupo de personas cuando el investigador hace un ejercicio etnográfico, cuando hago un estudio de caso, cuando hago una entrevista a profundidad, entonces voy encontrando el por qué pasa lo que pasa. Y ahí es donde se vuelve muy apasionante la investigación. Y ahí es donde podemos explicar y predecir muchos fenómenos. Y ahí es donde podemos avanzar como sociedad para poder que nosotros logremos incluir lo humano dentro del desarrollo de las sociedades. Entonces ahí se vuelve muy enriquecedor, se vuelve... O muy muy valioso se vuelve una 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 cuestión muy muy meritoria el hacer las investigaciones cualitativas porque logramos entender lo que pasa en los sujetos lo que pasa en los fenómenos en los fenómenos humanos el, el otro el otro día el otro día en el doctorado llevaron una nos, nos compartieron pues, los conocimientos de una doctora eh, que está utilizando una metodología que a mí me parece fabulosa, que son las narrativas. Y la doctora Juliana se llama. Y la doctora Juliana de la Universidad Javeriana en Colombia está haciendo un ejercicio con narrativas sobre los enfermos terminales, ¿cierto? Eh, sobre enfermedades que ya no tienen, pues, eh, un, un, un atrás. Y, y, y resulta muy bacano cuando ella nos, nos, nos le los los resultados de investigación, cómo. ¿Cómo pues a veces la enfermedad pues, termina uno dándola como unos datos, no? Eh, o a veces hay realidades, no, miren, eh, por cáncer están muriendo eh, 300 personas en una provincia, ¿cierto? Pero lo interesante y lo enriquecedor que, que es eh, construir unas categorías desde todo eso que está narrando el enfermo, desde lo que vive la familia y desde todo lo que puede construirse a nivel, a nivel categorial, para poder después hacer intervenciones con las familias, con los mismos pacientes, desde sus realidades. para poder entender lo que pasa en la realidad de una persona que está viviendo un, una enfermedad terminal y lo, el de las familias porque pues uno lo intuye desde el saber cotidiano. muchos hemos tenido enfermos terminales en las casas pero pues poco tenemos una, una elaboración categorial para que nos permita hacer una, un, un ejercicio mucho más asertivo desde el saber científico, ¿cierto? Entonces, pues pongo el ejemplo eh, o este otro ejemplo para recrear la importancia de la investigación cualitativa, ¿cierto? Y cómo surge de una necesidad de que ese dato frío, de que ese dato que nos permite entender de una manera eh, de, o muy objetiva, muy numérica, eh, pues también no tenemos que humanizarla. Y, y en eso eh, la investigación cualitativa, de, como lo vamos a ver ahora en la Escuela de Frankfurt, pues resulta ser un elemento muy, muy enriquecedor, ¿cierto? Y eh, eso entonces mmm, nos da pie a que son las interpretaciones que se hacen de la información recolectada, pues el elemento central, porque lo que se interpreta, y aquí empieza, hay, una, hay un ejercicio muy, muy bonito que hace la hermenéutica de, de poder leer en contexto toda esa información, de poderle dar... Eh, ese, ese mensaje, como, como el buen Hermes, eh, a, lo que, a, lo que, a lo que se está construyendo, ¿cierto? A lo que eh, el otro tiene como un fenómeno dentro de sí, pero que transmite a través de una información que al investigador empieza a recolectar y a categorizar, a analizar, a codificar, ¿cierto? Y entonces allí empieza una construcción de comprensión y de sentido. ¿Sí? Por qué? Porque entonces lo que hacía el indígena de subirse de una manera violenta y de robar recursos entre comillas tiene un sentido. No se hace simplemente por ser un, un mal sujeto, una mala comunidad, y, y sino porque detrás hay toda una construcción muy, 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 muy diferente ¿sí? y en donde se puede entender pues todas esas dinámicas. Mm. Alguna vez con una compañera de la, de la, de la universidad eh, compartíamos pues como ella estaba compartiendo como sus hallazgos del, de la maestría en, en de la maestría que hizo y ella hizo un ejercicio etnográfico. Eh, la doctora Juliana pero esta es otra Juliana ella ¿qué, qué hizo hizo un ejercicio etnográfico de meterse a una comunidad indígena aquí en Colombia porque encontró que habían muchos muchos muchas muertes prenatales cierto y entonces el dato numérico pues decía listo tantos eh, niños aún no nacidos o nacidos en tempranas edades mueren en las comunidades indígenas y era un, de verdad un reporte alto y entonces ella se interesa por, por mirar qué es lo que pasa eh, en esa realidad y cuando se, se, se mete en la comunidad se hace parte de la comunidad por dos años encuentra, encuentra mirar en toda su construcción en todo su en el, en el, en el paradigma en su cognición social como, como grupo indígena empieza a encontrar que que las mujeres tenían no podían acercarse a los ríos eh, mientras estaban embarazadas porque pues había la creencia de que podían eh, eh, tener algunos espíritus o algunas, algunas cosas de, de males, ¿cierto? Y entonces no iban a los controles médicos por no pasar cerca al río. ¿cierto? Entonces, la investigación cualitativa toma un valor muy grande porque ayuda a, a, a comprender, a explicar ese fenómeno de las muertes prenatales por una, un desarrollo de una cognición social. Entonces ahí es donde la comprensión de, esa, de eso que está construyendo los sujetos a nivel individual o a nivel colectivo son muy importantes en la investigación cualitativa, porque eso es lo que permite desarrollar, lo que permite evitar muertes, como en este caso que, que planteo el ejemplo. Bien. La investigación cualitativa, entonces, parte de una realidad que es percibida por los sujetos, por el investigador. Eh, el, 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 el elemento teórico es un elemento mucho más eh, de guía, mientras que en la investigación cuantitativa, vamos a ver, cuantitativa es mucho más más fuerte cuando usted elige un, un instrumento cuantitativo pues viene detrás un marco teórico e eh, incluso en investigación cualitativa pues algunos autores hablan no de marco teórico sino de marco de referencia porque pues esa teoría se puede rebatir en la medida en que vamos encontrando hallazgos ya ya lo dirá lo dirá Hegel eh, en el desarrollo de la ciencia la ciencia es esa espiral eh, dialéctica que va avanzando en la medida en que encontramos nuevos nuevos hallazgos de, de la realidad y que al final encontramos el espíritu absoluto, bueno, todo eso, que, que permite más bien tener la teoría como un marco referencial, que puede ser debatido a la medida en que vamos encontrando hallazgos, eh, parte de observaciones de los hechos desde adentro, eh, se fija mucho en la interacción que tiene el sujeto con su entorno. Esa es una característica muy, muy de, la, de la investigación cualitativa, mientras que eh, la investigación cuantitativa se centra en el hecho, aquí se centra en la interacción, por eso la importancia del, del interaccionismo simbólico en todo este suceso cuantitativo. Eh, también la comprensión eh, es, el, es lo que la busca la investigación cualitativa, comprender lo que pasa alrededor del sujeto y de los fenómenos en que interactúa. Y, y hay un elemento muy importante y es que al final emplea categorías para. Para, para poder dar los resultados. Las categorías de análisis son, son fundamentales para poder entender todo ese marco de información que se, que se va a encontrar. ¿Sí? Hasta aquí vamos, vamos haciendo como un recuento de, de lo que es la importancia de la ciencia, del saber científico para el desarrollo, para el desarrollo humano. Vamos viendo la importancia de la investigación y nos vamos encuadrando en cómo surge la investigación cualitativa desde una, desde una necesidad, desde esa necesidad de entender lo que pasa de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más más grande, más más arraigada en el sujeto, en las interacciones de las comunidades para poder nosotros entender y comprender de una manera mucho más profunda. Por eso los pasos que sigue una y otra, pues en algunos puntos tienen elementos que difieren en algunos momentos pues tienen elementos que son que son diferentes. En la investigación cuantitativa, por ejemplo, partimos de la deducción en la investigación cualitativa es mucho más inductiva. En la investigación cualitativa se parte de lo teórico. En la cualitativa eh, lo que tendemos es mirar muy bien la, el, el, el problema situado, el contexto del problema para poder explicarlo. La investigación cuantitativa plantea hipótesis. Eh, el, digamos, lo que el diseño es mucho más diferente, es mucho más esquemático en la investigación cuantitativa, en la investigación cualitativa a veces se puede jugar con, con con moldearla con organizarla de acuerdo a la necesidad y eh, digamos lo que eh, la recolección de información también varía porque pues en, en las investigaciones cuantitativas basta a veces con un único instrumento si yo voy a mirar la prevalencia del estrés pues aplico un instrumento del estrés y, y ahí tengo mi resultado mientras que en la investigación cualitativa el uso de instrumentos pues me permite hacer también una validación. De lo que voy encontrando, ¿Listo? Bien, a partir entonces de eso, de eso vamos a, a entrarnos un poco más a, a un elemento concreto y es hacer una definición de la investigación cualitativa, ¿sí? Um, ustedes saben que el, el ejercicio de la definición, de la conceptualización, pues es un ejercicio que, que se va enriqueciendo en la medida en que en que, en que un, un objeto de estudio se, se va presentando pero digamos que cuando uno hace un ejercicio de encontrar una definición sobre un tema pues uno va haciendo como ciertos como ciertos recorridos cierto y va encontrando autores como que van mostrando elementos comunes y elementos diferenciales frente, frente a lo que a lo que quiere mostrar y frente a lo que a lo que quiere presentar cierto eh, cuando, cuando vamos a hablar de, de investigación cuantitativa, pues eh, nosotros eh, tenemos que partir pues diciendo que, que la investigación cualitativa pues parte siempre de un contexto natural y que a partir de la investigación cualitativa se busca interpretar fenómenos donde hay personas eso eso es algo con natural a la investigación cualitativa porque lo que queremos encontrar son cualidades ¿sí? cuáles son las cualidades de ese fenómeno ¿sí? por eso ya Blasco y Pérez pues entonces nos llevan a hacer ese, ese ejercicio eh, y por el otro lado Taylor pues nos lleva a, a mirar algunas características que quizás ya las hemos ido mencionando no que tiene una naturaleza inductiva que es el investigador quien ve el escenario que eh, tiene una característica que es holística, que es sensible a los efectos que se pueden dar en la investigación, eh, que eh, lo que busca es entender a veces muchas creencias de los sujetos, que hay diferentes perspectivas y que se incluye lo humano. ¿sí? Y aquí pues tomamos al final eh, pues unos, unos elementos característicos que pues da San Pieri, pues para algunos es un es un clásico y que pues para, para muchos académicos empieza a rebatirse eh, igual cuando nosotros hacemos investigación pues también empiezan a haber otros otras miradas de la, de la realidad cuando uno empieza por ejemplo a hacer investigación a tener una mirada por ejemplo desde la complejidad ¿Cierto? No, no podemos solamente como decir, bueno, esto es lo único, pero pues en el ejercicio académico, pues Sampieri, eh, pues pone como estas características y estos procesos, ¿no? Que, que ya hemos ido, ido mencionando. ¿Qué podemos decir como, como una conceptualización de la investigación cualitativa? Pues como para no quedarnos pues en este, en este elemento de una manera pues así muy, muy... Eh, muy recurrente porque ya hemos ido dando muchas características. Mm, lo que tendríamos que decir es que la investigación cualitativa es una forma de entender la realidad, que busca la comprensión del fenómeno desde una mirada muy humanista, desde una mirada, desde una mirada muy crítica, desde una mirada holística y eh, pues como su nombre lo dice, lo que busca es entender la cualidad. La, la cualidad de lo que pasa en un fenómeno, no tanto la calidad, sino la cualidad de lo que se va haciendo en, en la construcción de la realidad. ¿Listo? Bien, por eso, pues aquí nosotros, nosotros encontramos eh, desde Tomás, pues algunos otros elementos que pues ustedes lo pueden ahí, que va a quedar como elemento de consulta. Y, y en esto um, hay un, un ejercicio que quiero compartirles aquí desde Criswell. Chris well, hace una categorización, digámoslo, desde, desde unas tradiciones metodológicas en investigación cualitativa que eh, pues precisamente mmm, se hacen muy enriquecedoras para que nosotros cuando pensemos la investigación cualitativa pues vayamos teniendo como el evento, ¿cierto? Desde de cómo puedo hacerla, cómo puedo acercarme al fenómeno, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros hacemos investigación, lo que queremos es es entender lo que hay allá, lejos de nosotros, entender a profundidad cuando hacemos investigación cualitativa, entender cómo son las dinámicas de esa comunidad, las dinámicas internas de ese sujeto, y entonces aparece todo un 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 una gama de, de posibilidades. Entonces yo puedo decir no es que yo Quiero acercarme desde la historia de vida. Yo puedo, quiero entender cómo esta persona ha construido su mundo para poder entender toda la realidad que pasa, ¿cierto? Entonces, eh, las investigaciones cualitativas, por ejemplo, cuando, cuando uno quiere entender, eh, por ejemplo, la, la vida de una comunidad a través de. De, de lo que han sido los personajes más representativos allí, o, o el ejemplo que les ponía ahora, ¿no? Cómo entender desde las mismas narrativas de la vida, entender lo que pasa en una persona terminal, o entender lo que pasa en los cuidadores. ¿sí? O, o cuando queremos hacer una investigación desde una visión fenomenológica, ¿cierto? Es decir, cuando queremos mirar cuál es la experiencia que tiene, o la, o la construcción fenomenológica que tiene un sujeto frente a una realidad, entender un, un fenómeno que está pasando, ¿cierto? Entender cómo se construye el estrés eh, en un aula de clase, ¿cierto? Eh, eso resulta muy muy apasionante. Es decir, ya no miro cómo estas personas sufren estrés, sino cómo se forma ese fenómeno. ¿Cuáles son las interacciones? ¿Cuál es el papel del docente, de los padres de familia en un aula de clase para que un docente empiece a sufrir estrés? ¿Cómo los tiempos afectan la formación del estrés? Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a decir, la fenomenología nos permite a nosotros mirar esas interacciones, mirar cómo los actores juegan un papel importante, cómo las redes se entretejen para que, para que exista allí toda, toda una construcción del fenómeno del estrés en, en un docente, ¿cierto? tenemos también entonces la, la, la teoría fundamentada ¿no? que nos, nos, nos permite a nosotros revalidar repensar construir teoría a partir de un fenómeno de un fenómeno inductivo cierto de lo que pasa en una comunidad como la etnografía y, y el estudio de casos nos permiten también a nosotros incluyéndonos en la comunidad la etnografía meterme allá con, los, con la gente que está viviendo el suceso y poder entender desde adentro lo que pasa ¿no? que va a ser incluso eh, históricamente pues uno de los de los enfoques que va a permitir como como esa relación ese diálogo que, que o, o esa mejor esa construcción histórica de, de, la, de la de la investigación cualitativa y finalmente el estudio de caso que pues es uno de los enfoques que vamos a, a trabajar en este curso es uno de los de las metodologías que vamos a, a, a analizar desde lo cualitativo cómo se construye un caso para poder nosotros entender la construcción fenomenológica o la realidad que se que se está pasando listo bien en ese en ese recorrido que, que se planteó desde un principio desde la comprensión desde lo que es la ciencia desde la comprensión de la necesidad de un saber científico de de, lo, de la construcción investigativa, de la construcción de, de, la, de la investigación cuantita, cuantitativa y frente a eso la, lo cualitativo, desde comprender algunos principios de la, de la investigación cualitativa, pues siempre hay una una, una cuestión muy importante en la ciencia y que ha sido el debate siempre y, es, y que seguirá siendo, eh, y es el, el fundamento epistemológico. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de lo epistemológico, eh, no hacemos, hacemos referencia a, al fundamento científico, ¿cierto? La base epistemológica es lo que sustenta que la investigación cuantitativa y cualitativa, pues podamos decir, tiene un criterio de verdad, entre comillas. Ustedes saben que, que eh, pues, los postmodernos y su, y su lío con la verdad, la posverdad que llaman algunos, pues siempre va a tener un lío pero pero sí tenemos que pensar en la validez y la confiabilidad de hecho ahora lo vamos a mirar a nivel histórico en una de las etapas que la investigación cualitativa se, se empieza a hacer muy debatida a nivel científico, ¿cierto? ¿Por Porque no deja, cuando usted mira la investigación cuantitativa, pues es la relación del investigador con el objeto, de una manera muy hasta fría, dirán algunos. Pero cuando usted eh, hace investigación cualitativa, siempre hay una relación con lo humano. De hecho, en, en, en el mismo análisis de, eh, de las categorías y de los códigos que surgen en, en, la, en el corpus documental, cuando usted hace una investigación, pues entonces eh, resulta que siempre hay una, una inmersión del sujeto investigador y puede haber unos sesgos investigativos y pueden haber unos amañes investigativos, ¿cierto? Entonces lo que, lo que permite pues dar sustento a, a que lo que hacemos en investigación cualitativa sea un conocimiento, un saber científico, pues es precisamente eh, esas bases epistemológicas son las bases epistemológicas y comprendiendo esa necesidad porque eso es todo el apartado que quisimos ahora y toda esa disertación de decir mira es que la investigación cualitativa surge esto y mira esto y tiene estos principios holísticos humanistas pues nos permiten es a nosotros decir bueno es una necesidad hacer eh, investigación cualitativa para poder entender a profundidad lo que pasa pero eso no puede ser simplemente eh, algo expreso ¿cierto? No puede ser simplemente ABC o hasta la Z, como lo dice por allá una canción eh, del, del Gran Combo de Puerto Rico. Es la tarea completa, es decir, tiene que tener un fundamento, una estructura, una rigurosidad que cuando se presenten los resultados investigativos, pues verdaderamente genere validez y confiabilidad. Porque si no, entonces estamos eh, posiblemente muy a la merced de, de interpretaciones amañadas. Y por eso las bases epistemológicas son fundamentales en el establecimiento de un conocimiento cualitativo. ¿sí? Y aquí entonces eh, viene una cuestión muy importante y es el, el, el modelo hermenéutico. ¿sí? Bien sabemos que epistemológicamente, cuando nosotros hablamos de, de escuelas de conocimiento, pues por allá tenemos la, la escuela del Círculo de Viena con todo el desarrollo positivista. Pero frente a eso surge la escuela de Frankfurt con una visión mucho más crítica, más social, más de transformación, más de cambio. Y eh, digamos lo que eh, hay, como lo, como lo pueden observar ustedes en pantalla, pues eh, lo que busca es precisamente hacer un ejercicio de, 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 de quitar esa visión mecanicista al mundo. Eh, esa, esa visión de entender todo como como una máquina como lo entendían los modernos empíricos y de esa ese, ese afán cientificista de que todo tiene que ser objetivo cierto y empieza a entrar en juego la explicación de los fenómenos sociales cierto entonces el modelo hermenéutico va a traer de por allá de las escuelas teológicas eh, medievales va a traer toda una forma de hacer una lectura eh, científica desde el contexto y eso se vuelve muy enriquecedor para, para para el ejercicio y para la construcción del conocimiento porque nos permite a nosotros entender que eh, las realidades se explican desde el contexto ¿sí? y entonces desde la hermenéutica la interpretación va a jugar un papel muy contextual ¿sí? no simplemente un, un ejercicio amañado de quien hace la interpretación del investigador, sino que se hace precisamente desde el contexto. Y por eso, ya en el aspecto práctico de la investigación cualitativa, pues lo que hace el investigador es hacer una triangulación con, con la recolección de información. Entonces, usa el diario de campo, usa sus anotaciones en la observación. Usa eh, la entrevista, usa los grupos focales, y lo que hace es triangular toda esa información y esos corpus documentales. Arma una, un ejercicio categorial, un ejercicio de codificación, ¿cierto? Porque lo que hace es buscar una interpretación desde lo que pasa en el contexto. Yo les hablo aquí un poco de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral. Eh, yo siempre les decía ahora, eh, vengo trabajando el síndrome del burnout. En, la, en el ejercicio mmm, de la tesis doctoral, eh, estoy haciendo un, un ejercicio de interpretación en el aula de clase. ¿sí? Entonces, me fui a las aulas de clases de los maestros a hacer observación y a mirar cómo actuaban naturalmente los profesores sin avisarles. Me les metí a las clases y empecé a llevar mi diario de campo y a ver las situaciones que les generan estrés a los maestros y, y la verdad que que cuando uno hace investigación cualitativa así eso se vuelve una cosa deliciosa deliciosa una cosa bellísima de hecho cuando 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 hice ese primer ejercicio de meterme a la clase y mirar solo desde 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 el ejercicio de la de, de, de observar la clase eh, me llevé una impresión con los maestros fabuloso, y, y y, y la impresión fue, el maestro es como un artesano, ¿Cierto? Porque cuando, cuando vi a los maestros hacer el ejercicio del, de la clase, el ejercicio del aula de clase, uno queda fascinado con esas prácticas educativas, porque Ilan hilan, 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 tejen, tejen como un artesano su clase. Y, y cada cosa es construida con una, con, una, con una cuestión muy fina, ¿cierto? Y eso yo nunca lo había visto desde el, desde el burnout, desde el, desde el estrés laboral, ¿cierto? Y ya después cuando empiezo a hacer las entrevistas con ellos y los grupos focales, me voy dando cuenta de todo el nivel de apasionamiento que hay detrás de una clase, detrás de un maestro y un estudiante. Y entonces cuando uno empieza a interpretar todas esas realidades. Uno dice, wow, ¿cómo, cómo a veces uno se pierde desde una simple medición de escuchar lo que es para un maestro una clase. Y, y, y eso se vuelve su mundo para muchos maestros. Y, y entonces cuando uno hace investigación cualitativa, se encuentra con eso. Pero para no dejarme impresionar... De lo que el maestro construye, tiene que haber una rigurosidad metodológica y una rigurosidad epistemológica. Y esa rigurosidad la brindan estos modelos. El modelo hermenéutico me permite a mí tener todas unas bases filosóficas, epistemológicas, para que yo a partir de ahí tenga todas unas técnicas y unas herramientas para hacer una interpretación contextual y no simplemente una interpretación sentimental, una interpretación emotiva, sino que se brinde todo un aspecto de sistematización de esa información y de análisis de esa información muy rigurosa para que emerjan las categorías que, 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 que dice la, 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 la clase misma y el maestro mismo, y no para que emerja lo que el investigador quiere decir, ¿cierto? Y este es... Y precisamente me, me centro mucho aquí en esta parte epistemológica, porque es que esto es lo que le da fundamento a lo, que, a lo que hacemos en la investigación cualitativa. Para que lo que hacemos en investigación cualitativa no simplemente sea un discurso cotidiano o una reflexión disciplinar filosófica, sino que sea un ejercicio investigativo de un saber científico. A partir de eso, entonces también está el modelo humanista de Husserl. Eh, bien, ustedes saben que Husserl eh, va a desarrollar su método filosófico de la fenomenología, de, de, desde esa distinción del, del fenómeno, que allá por unos lados va a tomar Kant con el noumeno y el fenómeno, y, 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 y Husserl pues, va a hablar de que pues, las construcciones del sujeto son fenómenos y que las realidades que, que están frente a nosotros pues podemos construir diferentes fenómenos y cómo pues también mmm, introduce aquí Husserl en la investigación cualitativa un elemento que, que a mí siempre me ha parecido fascinante y es el concepto de la ecoge, ¿cierto? del acercarse a la realidad cualitativa, a la reali al fenómeno mejor, no, al fenómeno de acercarme al fenómeno sin ningún tipo de juicio y eso garantizar que existe un fundamento epistemológico sólido ¿sí? es decir, cuando yo me acerco al maestro a analizar su clase en el estrés cuando la investigadora se va a la comunidad indígena para entender por qué las mujeres eh, están teniendo muertes prenatales porque hay muertes prenatales en esas comunidades se va sin ningún tipo de prejuicio ¿sí? se va con unos conocimientos teóricos de antecedentes pero se va allá a mirar en el contexto qué es lo que está pasando y eso y eso es lo que Husserl menciona en ese modelo humanista y es y es lo, al lo humano nos acercamos sin prejuicios, nos acercamos eh, libres de, 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 de patrones estereotipados, ¿sí? Nos vamos acercando al objeto como 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 un objeto limpio, como un objeto puro. Y a partir de allí entonces surge también pues todo el elemento fenomenológico. Y eh, finalmente pues está el modelo inductivo eh, bien sabemos entonces nosotros que la teoría que la teoría eh, eh, cualitativa pues lo que busca es hacer un ejercicio inductivo ¿sí? eh, que parte desde las realidades particulares y busca hacer un ejercicio de generalización cierto recuerden ustedes que lo inductivo es eso no parto del, del sujeto mismo parto de la realidad intera de interaccionista de la de la comunidad parto de ese sujeto de ese fenómeno particular de esa realidad particular y a partir de ahí me expando para poder encontrar elementos comunes que me permitan a mí explicar lo que está pasando en esa realidad. Eh, ahí les, les quiero compartir hay otro hay otro otro cómo se llama otro código QR, los que puedan escanearlo, los los invito a que lo hagan. Eh, escanean el código QR y en ese código QR los voy a invitar a que eh, hagan un ejercicio a que hagan un ejercicio mmm, de van a encontrar ahí un Padlet Padlet y en ese Padlet van a, van a encontrar ahí como van a encontrar una pregunta por secciones esto lo vamos a manejar durante todo el curso Van a encontrar en este momento dos columnas. Eh, digamos lo que es una forma en que podemos interactuar. En una mm, pueden colocar ustedes las ventajas y las desventajas que tiene hasta el momento la investigación cualitativa de todo lo que hemos venido discutiendo. Ahí va, van a encontrar ustedes ese elemento. Entonces, yo los invito para que de todo este elemento discursivo que, que hemos ido elaborando, pues ustedes ahí coloquen su opinión, ¿no? Mire, desde lo que usted, que dicen, está aquí exponiéndonos y contándonos, encuentro que, pues, una, una de las ventajas es esta, ¿cierto? O por el contrario, eh, pues, yo encuentro que no, antes hay muchas desventajas porque hay un elemento muy subjetivo, es decir, que se encuentre ese elemento de, de, de subjetividad, de, de, perdón, de interacción de lo que yo pienso frente a lo que estamos hablando, ¿sí? Y, y bueno, e irlos leyendo, ese es el ejercicio de los eh, aquí, por ejemplo, hay un compañerito que ya puso, vea, permite profundizar en los fenómenos, ventajas, profundiza en la naturaleza de un fenómeno, maravilloso, listo. Y hay un elemento de preguntas también que lo pueden ustedes ahí poner y, y, que, y que los invito a que pongan preguntas. Tal vez ahora no las podamos responder todas, pero más adelante en la otra podemos hacer un ejercicio de organizarlas y a partir de ahí ponerles, ponerles dar algunos aportes, sí. Eh, aquí nos coloca, mira, permite conocer, e interpretar una realidad de un fenómeno que está investigando, comprende lo que pasa con el sujeto y la realidad, estudiar un fenómeno a profundidad permite analizar, interpretar situaciones, es, eh, situaciones, experiencias de los individuos desde los sentidos, es excesivamente subjetividad, a veces pasa eso y eso es, hay que tener mucho cuidado. Ya lo vamos a mirar ahora que eso es una de las críticas. Eh, fuertes que se le hace al modelo cualitativo en, en, en su tercera etapa. Una de las ventajas es que esta metodología es predictiva y explicativa, eh, profundizar en la información, humanizar la ciencia, ventaja, permite profundizar en fenómenos sociales y dar rostro. Oh, eso me encanta. Miren que eh, eh, esa es una de las cosas que se está trabajando mucho en epistemologías del sur y es el, el de dar el rostro. Hay unas investigaciones fabulosas de... De hecho, el otro día con, con, con un fotógrafo estábamos planeando hacer una investigación de tipo fotográfica con los rostros del Burnout, del estrés en maestros. ¿no? Eso es fabuloso, porque es que eh, nosotros hablamos en investigación de sujetos, ya es ni los rostros los tenemos. Eso, escribe ahí el burnout, compañero, es bellísimo. Ventaja permite profundizar en los fenómenos, humaniza la ciencia conocer a profundidad el fenómeno, busca el porqué de un hecho cualitativo, permite comprender un fenómeno, desarrolla una aproximación desde lo humano y lo holístico, analiza desde saberes propios ancestrales, maravilloso. Eso, mira, eso es algo que se, que se necesita muchísimo, ¿cierto? Aquí en Colombia... En Colombia hace poco tuvimos el, el Ministerio de, de, de Ciencias, es muy nuevo. Y, la, y yo recuerdo una intervención de la primera ministra de Ciencia que, que tuvimos y habló de saberes ancestrales, y un poco de gente le cayó encima de científicos, pues de estos muy cuantitativos, entre comillas, eh, duros, y porque había hablado, porque era una mujer que venía de una, de un, de una comunidad eh, de afro y donde los saberes ancestrales son muy fuertes, ¿cierto? Entonces la investigación cualitativa a veces permite mirar todo eso. Desventaja, puede demorar y exigir mucho tiempo, sí, definitivamente. Eso es, es. Yo, yo en, la, en la tesis doctoral estoy haciendo investigación, acción, y, y pues uno aprieta o busca mejor. Eh, la transformación o el cambio, como lo plantean algunos con, con esa diferenciación de términos, y eso es un término, una cuestión demorada, no es una cuestión de un día para otro, eh, es bien interesante. Y de hecho, miren, hay una cuestión muy práctica. Cuando uno va a hacer observación de una clase de dos de tres de 10 en investigación cualitativa, uno termina agotado. Y es algo que uno también tiene que presupuestar cuando va a hacer investigación. Reconocer a aquellos que nos han abordado. Eh, ventajas: profundizar la información, flexibilidad en el proceso, permite interpretar la realidad a profundidad, permite un análisis profundo del fenómeno, una visita vista humanista. desventaja, lleva tiempo en lo que se aplica el instrumento, totalmente de acuerdo, humaniza la ciencia, permite conocer eh, por qué una situación o fenómeno. Las ventajas: que puede perder objetividad, totalmente de acuerdo en este comentario, es, hay que ser muy rigurosos. Muy rigurosos, eso eh, no es la A, la B, la C, eso hasta la Z, es decir, es un ejercicio que, que hay que hacerlo de una manera muy sistemática, de una manera muy, muy juiciosa, ¿sí? Y eso requiere del investigador, eh, pues, unas, unas habilidades propias. Bueno, hay muchos comentarios ahí maravillosos, eh, puede ser multisituada. Rosalba Lima nos dice una ventaja aporta información para la interpretación y la y la y la predicción de fenómenos. Desventaja puede tener sesgos del propio investigador. Totalmente de acuerdo. No pueden ser conocimientos generalizables. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el ejercicio. Pueden seguirlos poniendo ahí las preguntas. Al final vamos a tratar de hacer un consolidado. La, la doctora Claudia está haciendo un ejercicio ahí de, de irlas leyendo para tratar de, de organizar en una en un grupito de preguntas y hacemos un abordaje final ahora y eh, si no entonces las abordamos en el próximo encuentro bueno, bien entonces pasado este elemento muchas gracias ahí por los comentarios la verdad es que permite allí pues como como leerlos escucharlos y y, y permite como afianzar mucho lo que estamos construyendo en... Hay un, hay, un, hay un factor aquí muy, muy importante que nos permite a nosotros entender eh, el tema de, de la investigación cualitativa que va muy de la mano con eh, la cuestión de la historia, es decir, cómo ha surgido históricamente. Aquí hay un ejercicio histórico, pero muy, muy, muy del, 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 de, la, de la última época. Si ustedes miran, pues es de los últimos 100 años, cómo, cómo se ha dividido en, en cinco fases. Esta es una... Esta es una, una propuesta de densin eh, de, de recopilar las, los momentos históricos de la, de la investigación cualitativa. Pueden haber otras propuestas, pero creo que esta pues, nos permite a nosotros entender un poco como, como, como el suceso, ¿cierto? En primer momento, mmm, recuerden ustedes que mmm, el positivismo, a pesar de que busca que la ciencia eh, sea entendible desde lo observable, pues... El padre del positivismo es Augusto Kohn y Augusto Kohn pues es el padre de la sociología. ¿cierto? Es decir, a pesar de que se busca una ciencia muy verificable, el positivismo de Augusto Kohn es, es un positivismo muy social. ¿cierto? Y entonces pues busca entender, busca entender pues todas las realidades que pasan a nivel social. ¿sí? Entonces podríamos decir que desde esta lógica histórica que les estoy presentando, pues eh, la investigación cualitativa parte del positivismo, ¿sí? porque precisamente en la necesidad de verificar, pues entonces surge una necesidad de entender a profundidad lo que está pasando. Y ¿sí? e empieza aquí a hacerse un ejercicio de eh, entender los relatos objetivos de las experiencias que van surgiendo las personas a lo largo de la guerra. ¿Sí? Y entonces empieza aquí a surgir elementos como, como el estudio de campo, ¿sí? y empiezan eh, desde este enfoque tradicional el, el enfoque del etnógrafo, es decir, de la persona que si va al campo a vivir lo que están viviendo los otros para poder entender la realidad social que gira a su alrededor. ¿sí? Entonces esta primera etapa es el nacimiento. Eh, pues digámoslo así, propiamente más dicho, aunque si ustedes miran atrás, pues ya habrán algunos investigadores que hacían investigación cualitativa, pero es aquí donde ya empieza a tomar un cuerpo, cierto, y empieza precisamente desde ese ejercicio de la persona que quiere entender una comunidad, que quiere entender un fenómeno, metiéndose en el fenómeno mismo, ¿sí? y entonces por eso se va a llamar el positivismo, la época del etnógrafo solitario. Luego va a venir un segundo momento que se va a conocer como la edad dorada, la edad dorada de la investigación cualitativa. Y va a tener aquí un, una, una, una cuestión muy interesante, y es que en esta época eh, se va a incluir la investigación cualitativa en las escuelas, en los colegios, en la enseñanza primaria y secundaria. Y eso va a despertar como un boom de poder explicar. Eh, una sociedad chiquita, como son las escuelas, eh, y poder entender lo que pasa a nivel de interacción, entonces el interaccionismo simbólico ahí va a jugar un papel muy importante, y ya se empieza a hacer un ejercicio no únicamente etnográfico, sino que también se empieza a hacer un ejercicio fenomenológico desde la teoría crítica y, como lo mencionaba, ahora desde los feminismos, ¿cierto? Y entonces allí eh, empieza a surgir toda un boom, digámoslo así, de la investigación cualitativa, ¿sí? porque entonces se empiezan a desarrollar no solamente otras miradas eh, para, para acercarse al fenómeno, como, como la teoría crítica, como la fenomenología, sino que empiezan a desarrollarse otros instrumentos, ¿cierto? Y entonces ya no solamente va a ser el diario de campo del etnógrafo, sino que va a empezar a formarse en los grupos focales, van a empezarse a desarrollar las entrevistas abiertas y semiestructuradas y el análisis, el análisis de los documentos, el análisis documental. Y entonces empieza a enriquecerse y a tomar cuerpo esa propuesta de una investigación, no únicamente numérica, sino una investigación centrada en cualidades. ¿Listo? Bien, vendrá entonces a partir de eso eh, un tercer momento que se va a conocer como, como los géneros desdibujados o los géneros imprecisos, eh, donde va a haber un conflicto entre los límites de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Porque entonces, ¿qué empieza a ver? Empieza a verse la investigación cualitativa, no solamente desde la sociología, como se veía en su primera etapa, no solamente desde el fenómeno interaccionista, sino que también empieza a verse desde cómo se puede hacer una investigación cualitativa en realidades humanas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en, eh, se introduce la historia de vida, ¿cierto? Se introduce la narrativa y al introducirse a eso entonces empieza a haber una distinción entre la ciencia social y la ciencia humana desde una visión, desde una visión eh, cuan, eh, cualitativa, ¿cierto? Y entonces empieza a surgir también el interaccionismo simbólico, el, construcción, el constructivismo, eh, la indagación naturalista, la fenomenología y empieza abrirse un nuevo abanico de posibilidades en investigación ¿verdad? y al abrirse ese abanico entonces se genera unos géneros que ya no solamente van a tener que ver con lo sociológico sino que también se va a pasar a lo humano y entonces empieza y por eso se va a llamar desdibujado porque ya va cambiando toda esa visión hacia otra visión muy muy diferente bien luego entonces está la, la, la crisis de la representación que es el cuarto momento y se los mencionaba ahora un poco y es donde donde se va a hacer una discusión muy fuerte sobre sobre el ejercicio de la de la validez que tiene esta esta forma de hacer investigación, ¿cierto? Ayer, ayer teníamos, teníamos una, una discusión aquí, la doctora Claudia y yo, eh, sobre, sobre el papel del sujeto, y, y fue una, una discusión bien interesante y nos llevó un buen rato eh, cuando hablábamos sobre investigación cualitativa al, al, al son de un café colombiano, y, 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 y veíamos precisamente eso, ¿sí? porque encontrábamos una frase en la preparación del, del curso que decía, miren, es que hay una, el, eh, la investigación cualitativa depende de la interpretación del investigador, de la, no de la, de la interpretación, no, de la percepción del investigador, la interpretación de perde, depende de la percepción, y este fue una, un, un momento muy crítico, del de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve muy muy complejo cuando uno hace investigación cualitativa, eso que algunos colocaban acá, mira, es que una desventaja es que puede haber un sesgo del investigador, ¿cierto? De hecho, los que trabajamos, por ejemplo, con lo humano, por ejemplo, yo que soy psicólogo, a veces a veces uno tiene que tener un límite muy claro entre, entre, la, entre el actuar científico como psicólogo y entre el actuar como, como persona, ¿cierto? Porque hay situaciones, límites, donde uno dice, bueno, de aquí actúo yo, y, y por eso esa restricción a veces, por ejemplo, de uno atender familiares, es porque se, se, se va la subjetividad y, y se raya con, con, con el campo científico. Y esta fue precisamente esta crisis, ¿no? La crisis que va a llevar a que se discuta la validez y se discuta la confiabilidad de lo que se hace a nivel investigativo, ¿cierto? Eh, precisamente porque esto nos va a permitir a nosotros... Eh, la, 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 la eh, definir ese campo ese campo problemático entre si lo que hacemos en investigación cualitativa y cuantitativa es verdad o no es verdad cierto que es lo que hablábamos en las bases epistemológicas cierto y entonces se supera toda esa etapa pues eh, precisamente con, 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 las, con las bases epistemológicas que le brindan toda la rigurosidad al trabajo investigativo y ojo que alguno preguntaba por allí, viendo las preguntas, bueno, ¿cómo, cómo, cómo garantizar que una investigación cualitativa tenga cientificidad? Y ahí es donde está la rigurosidad del planteamiento metodológico, donde está la rigurosidad del análisis metodológico, del análisis de la información, la rigurosidad con que usted recolecta la información. ¿cierto? Y, y hay cosas muy prácticas, yo ahora se los mencionaba. Miren. Si usted, si yo me voy a observar una clase y hacer un diario de campo de un docente sobre el burnado y voy cansado, esa vaina va sesgada. Si yo no voy con el suficiente referente teórico para después hacer un análisis de esa observación, eso va sesgado, ¿cierto? Y si yo no tengo claro cómo hacer un ejercicio interpretativo hermenéutico por poner un caso, esa vaina va sesgada. ¿Sí? Entonces tiene que cumplirse unas condiciones de rigurosidad científica que hacen que lo que nosotros hacemos como investigadores cualitativos se presente como ciencia, ¿cierto? Y por eso, ya en el campo práctico, por ejemplo, de la publicación, cuando usted va a publicar un estudio suyo en una revista Q1, Q2. Pues entonces tiene que estar tan bien estructurado ese artículo que no deje campo a que usted hizo un ejercicio amañado, ¿cierto? Porque es lo que después el evaluador y los pares ciegos, evaluadores van a, van a revisar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted deja vacíos y si usted deja sesgos, pues inmediatamente se daña toda la investigación, ¿cierto? ¿Y cómo evitarlos? Pues para eso están las bases científicas. Por eso el investigador cualitativo debe formarse muy bien, ¿cierto? Y esas precisamente, cuando nos pensábamos con, 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 con el doctor Rolando, eh, bueno, ¿qué vamos a hacer en este curso? Pues bueno, pues, hagamos un ejercicio de empezar a, desde la red a, a, a mirar la rigurosidad que tiene que dar la investigación cualitativa y este encuentro de hoy es simplemente como 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 vengan marquémonos, ¿cierto? por eso aquí no lo vamos a resolver todo y hay preguntas que van a quedar en el aire y que vamos a ir recopilando en estos cuatro encuentros y que posiblemente desde la red tengamos otros espacios para profundizarlos pero por el momento la necesidad radica en entender que sí es posible un conocimiento, un saber científico, un conocimiento científico desde la investigación cualitativa y que ya se pasó por una crisis que después podemos profundizarla en la validez. Por ahí alguien pregunta cómo valide un instrumento, luego lo vamos a mirar, por ejemplo, en la entrevista. ¿Listo? Bien. Y finalmente, pues hay una última etapa, que es la etapa de la posmodernidad, que es, podríamos encuadrarlo en lo que estamos viendo ahora, y eh, se centra mucho en un paradigma participativo, cooperativo, eh, en un paradigma muy crítico y en algo que a mí me fascina, que pues está ahí en la, en la cuarta, pero eh, algunos autores lo ponen en la crítica, que es la reflexividad. ¿cierto? Y eso sí lo vamos a ver en una de, los, de las propuestas que les tenemos, y es el, el, el la investigación acción participativa, que, que, que está cogiendo un boom en investigación fuertísimo, porque es una manera de hacer investigación no solamente entendiendo el fenómeno, sino mirando qué cambios se pueden producir a lo largo del tiempo y cómo las mismas comunidades se transforman cambian algunos autores van a pelearse con eso de transformación pero cómo cambian unas realidades a partir de la misma reflexión que que ellos ejercen cierto y, y se vuelve supremamente interesante y rico una investigación en acción cuando uno no solamente se queda en la comprensión sino que va un poco más allá cierto y, y es ahí donde nosotros entonces encontramos un valor muy muy grande en el en el tema de de, de de, de la reflexividad, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en mi, en mi investigación eh, de doctorado, el tema son las prácticas educativas reflexivas y el síndrome de burnout. Y son los mismos docentes quienes analizan sus clases, quienes descubren los elementos del burnout y quienes quieren llevar hacia otro, otro nivel sus prácticas educativas. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay muchos maestros y los maestros somos muy buenos en pedagogía y nos esforzamos por lo pedagógico, pero pocas veces pensamos, por ejemplo, el aula de clase desde la salud mental. ¿Cómo el aula de clase me puede a mí estar desgastando sin darme cuenta? ¿Cómo el ejercicio profesional me desgasta, ¿no? desde toda esa mirada de Chon, de perrenado, de, 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 de del mismo De Witt? ¿Listo? Bien, esas son entonces las etapas históricas. En cuanto a principios de la investigación cualitativa, pues ya hemos ido mencionando muchos y lo que voy a hacer aquí en este ejercicio pues es un ejercicio eh, mucho más de, de cierre, de recopilar, eh, que hacer otro ejercicio pues discursivo, de reflexión, porque creo que lo hemos ido haciendo a lo largo de este encuentro. Eh, la investigación cualitativa reflexiva es reflexiva. Eh, cuando hablamos, a mí me gusta mucho el concepto de reflexión. El concepto de reflexión es un concepto de la física donde hay una onda que choca con un cuerpo y la onda se devuelve, ¿cierto? Y entonces, cuando ese concepto se trae a las ciencias humanas y sociales, pues la reflexión lo que hace es que eh, hay un suceso que genera choque y ese choque hace que repensemos lo que está pasando y que lo, y lo, que lo ajustemos. Es un ejercicio supremamente riquísimo a nivel de a nivel psicológico y a nivel investigativo, pues ni decir, ¿cierto? Y cuando uno hace investigación cualitativa, hace un ejercicio reflexivo, ¿cierto? Cómo está pasando lo que está pasando, por qué estas personas actúan de esta manera, por qué estos comportamientos. Um, hay un, un principio y en la transparencia y esto va mucho en la ética investigativa y es que el, el, la investigación cualitativa tiene que ser una investigación muy seria. Muy, muy éticamente construida porque a veces los investigadores podemos tener el riesgo de poner eh, a veces le pasa a uno uno se ve muy tentado tanto tiempo uno estudiando el fenómeno un fenómeno de investigación en mi caso el estrés y uno dice es que yo quiero decir esto pero eso no es lo que dicen los datos eso no es lo que dice la información del corpus documental y entonces uno dice no no tengo es que sacar lo que dicen las categorías emergentes, lo que emerge de, de la información, no lo que yo como investigador quiero amañar. Tiene que ser auténtica, holística, sistemática, coherente y compleja, ¿cierto? Una conciencia de complejidad de tejido, de redes, de, de bucles investigativos, donde, donde lo que nosotros vamos encontrando eh, es una, es una entremezcla de muchas causas se rompe esa visión causal de que, de que es que la ciencia es lineal y entonces pasa a X por Y, ¿no? Las cosas pasan porque hay unos fenómenos entrelazados. Y cuando uno se va a la investigación cualitativa y entiende la complejidad de la construcción de redes en, una, en un fenómeno, eso es fabuloso, ¿cierto? Y es uno de los principios fundamentales en la investigación cualitativa, ¿cierto? Porque cuando yo entro a mirar... Por ejemplo, en un cuidador, todo lo que pasa en él cuando está cuidando un enfermo con una enfermedad eh, degenerativa o con una enfermedad de, o con una discapacidad. Eso es pues, supremamente rico porque voy entendiendo todas las cosas que se entretejen para poder entender lo que esa persona construye a nivel de vida. Bien y bueno finalmente las técnicas entrevistas observaciones historia de vida grupos focales ya de campos que vamos a irlo profundizando en los encuentros esa es como como la, la idea que, que tenemos eh, voy a hacerles una invitación ahí hay otro código QR es el mismo código QR de la del primera encuesta háganla en este momento tómense tres minuticos Estuve viendo por aquí y tuvimos 343 en, eh, respuestas en, el, en, el, en, la, en la primera tanda. Vamos a, a hacerlo, intentémoslo otra vez, a ver cómo nos van en, esa, en, esas, en esas respuestas. Eh, a ver si, si, si mejoramos ese score, si mejoramos esa, esa, esa calificación y ustedes mismos pueden decir, bueno, esto, esto que pasó. Eh, en esta noche, en estas dos horas, si logré conceptualizar algo, no logré conceptualizar nada, mire que avancé, que no avancé. Entonces los invito a que, a que vuelvan a tomar el enlace, toman el enlace y a partir del enlace, pues entonces hagamos la el, el postés de este encuentro que hemos tenido hoy y, eh, y podamos entonces decir, bueno, no, no, mire, logré conceptualizar esto, ¿no? Y logré avanzar en esto. Esa es pues como, como la, la invitación con ese post-test. Eh, para que vayamos haciendo un cierre, pues la invitación de la red y la invitación como investigadores. Como, como personas que nos preocupamos porque lo que estudiamos pues tenga un impacto de mejorar vidas, de mejorar realidades pues que es el, en últimas pues el saber científico se orienta a eso ¿no? a que, que podamos generar desarrollos a que podamos avanzar como sociedad, no en no la visión modernista moderna de desarrollo, de la modernidad sino en esa visión de, de, de un mundo mucho mejor que, que es lo que hace el saber científico y, y el querer y, y en esto, pues el formarnos en, en competencias investigativas, pues es, es eh, aprovechemos la investigación cualitativa y todas sus bondades y seamos siempre muy rigurosos. Es como, como, como el último punto que yo quisiera tomar. Miren, eh, hacer investigación es un ejercicio de rigurosidad, de sentarse a hacer la tarea, de leer, de rayar de ir al campo eso, eso se vuelve un ejercicio eh, muy enriquecedor de, se vuelve en un estilo de vida prácticamente y se vuelve en algo que se vuelve muy gratificante porque entender la realidad nos permite a nosotros pues también eh, poder predecirla y al poder predecirla poder mejorar situaciones humanas ese, ese sería pues como, como como el llamado que, que les haría que les invitaría pues con, con, con mucha con mucha fuerza y pues finalmente pues invitarlos dentro de ocho días al segundo encuentro vamos a trabajar ya pues algo ya no eh, así como tan 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 epistemológico tan filosófico tan de, conce de conceptos pero que pues es necesario para que desarrollemos los otros tres encuentros ya al próximo vamos a, a en, en la, en la vamos a centrarnos en en la entrevista vamos a centrarnos en la entrevista como técnica de investigación vamos a hacer un ejercicio teórico-práctico de, de, de cómo hacer una entrevista, de cómo validar los instrumentos y bueno a partir de ahí pues construir como red de investigación y como investigadores eh, yo pues eh, creo que hasta aquí llega pues esta esta jornada de hoy eh, agradecerles pues mucho agradecerles en gran medida esta oportunidad de compartir con ustedes conocimiento creo que pues ese es el sentido de las redes de investigación y bueno nos vemos dentro de ocho días eh, para que sigamos, sigamos construyendo reflexión ahí en el en el en el quedaron algunas preguntas vamos a tratar de recopilarlas para que hagamos un ejercicio en la próximo encuentro de, desde esto vamos a poner también a disposición unos unos documentos, eh, artículos que hemos seleccionado para la preparación del, del curso, eh, que van a quedar creo que de acceso abierto para que puedan profundizar un poco más en las lecturas. Bueno, doctor Desiderio, eh, muchas gracias también por la invitación eh, y bueno, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, querido doctor eh, Cristian, con esta eh, eh, eminente disertación una pedagogía de la investigación cualitativa, un encuadre indispensable y necesario, como usted ha señalado, para introducir al modelo investigativo y sus herramientas y sus instrumentos, todo lo que hoy de una manera eh, verdaderamente coherente, congruente, accesible y clara se ha planteado. Seguramente entre todos los que nos están viendo y están... Siguiendo este ciclo abierto, doctor Christian, eh, como usted lo ha hecho en estos ejercicios de interacción eh, eh, este, muy didácticos y pedagógicos, hay muchas cosas que están generando eh, eh, intencionalidades, mi doctor, eh, intencionalidades reflexivas, que es desde el concepto. Eh, axial que usted ha puesto eh, el día de hoy y que la doctora Claudia usted nos ha anunciado, ha hecho una, un trabajo de sistematización de todas las preguntas que se abordarán con una estrategia también eh, de pedagogía investigativa este, para la próxima sesión eh, quisiera, quisiera doctor Cristian compartir para el efecto de quienes están, nos están acompañando la inauguración de este magno evento de formación de competencias investigativas su objeto de investigación es el hecho como usted lo señalaba pero cuando, como hoy se ha hecho el trayecto y el recorrido cuando nos metemos a la a, al paradigma investigativo como que se duda y se ha bifurcado demasiado el tema de cuál es la unidad de análisis las eh, las eh, relaciones, las estructuras, los procesos, el tema las interacciones, el acontecimiento, el fenómeno y entonces alrededor de esto surgen permeaciones neopositivistas, pospositivistas y quienes creyeron romper con la escuela clásica investigativa del dato, del hecho y del método. Este, por la cocina se ha metido el tema de este que para, para el efecto se nos acusa a quienes militamos en la investigación cualitativa o en los que militan, que no tenemos claridad en, este, en, esto, en estos dos elementos. No tenemos claridad en nuestra unidad de análisis ni en nuestro objeto de investigación, porque la etnografía nos va a decir una cosa, el interaccionismo simbólico otra y todas, todas estas metodologías y los instrumentos no pueden ser difusos entonces esa es creo la pregunta que todo investigador nos haríamos, ¿por qué no sucede esto en el campo de la investigación cualitativa, estimado doctor Cristian y por qué el modelo de investigación cuantitativo no tiene no tiene duda lo sustenta, y lo otro para aportarle a Ahora sí, que aquí al caldo, dirían los colegas venezolanos, eh, piquete al café colombiano, mi querido doctor, eh, ¿por qué si no reconocer que nuestro objeto de investigación es la subjetividad? ¿Por qué pedir ser objetivos? ¿Y por qué eh, ruborizarnos? Porque al final del tema estamos estudiando nuestro objeto de investigación la subjetividad. Y si alguien tiene duda que consulte el libro de la formación del espíritu científico de Gastón Bachelar, que usted seguramente ha leído, en donde él señala que hay que profundizar en el, el, el esquema, el, 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 el espíritu de la ciencia, que es lo subjetivo. Y él es un físico matemático, como lo son otros este, que usted señaló, mi querido doctor. Yo quería... Este atreverme a hacer este planteamiento y escuchar de usted eh, eh, cómo irnos y cómo invitar a todos los que nos están viendo a entrar y abordar esto que es un sentido eminentemente de operacionalización de las metodologías y sus instrumentos, y ya no digamos de los fundamentos contra epistémicos que usted brillantemente puso en la mesa usted ha tirado como buen gitano las cartas sobre la mesa y a nosotros nos queda este buscar el joker mi querido doctor entonces si fuera tan amable brevemente de comentar esto que seguramente muchos de los cientos y miles que le estamos escuchando y que antes que nada también reconocer eh, este, esta disertación excelentísima que usted ha hecho me ha atrevido a repensar colectivamente, mi querido doctor. Gracias, doctor Desiderio, por las palabras. Do, dos cosas. Una, mmm, yo, yo, yo voy a partir desde, desde mi disciplina que es la psicología. Eh, eh, voy a partir como a explicar como, como esa, esa, esa disertación que propone que me parece muy interesante entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Um, al principio de la psicología, con la creación de los laboratorios en, en Leipzig, en eh, con la creación del modelo conductual, perdón, del modelo conductual, pues la explicación de la conducta era, era, era muy simple. ¿Cuántas veces la rata se acerca al, 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 al estímulo de acuerdo al, al, a los otros estímulos que daba quedaba, quedaba el, el investigador, que daba Skinner en su caja de Skinner, por poner un ejemplo? ¿cierto? Entonces, el modelo conductual... Pues era muy de datos, la frecuencia, la intensidad del estímulo y se lograba explicar. Hay un momento en la psicología donde se, se, se pregunta, y, y bueno, y, y en el modelo cuantitativo, pues no se ruborizan ellos diciendo analizamos el hecho, porque es que el hecho es que se movió tres veces en un periodo de tiempo tal. Listo, eso, eso es innegable. Pero mmm, en la psicología llega un momento donde, donde los psicólogos empiezan a plantear, los psicólogos cognitivos, la caja negra, ¿cierto? Entonces, eh, la explicación numérica, cuantitativa, de esa realidad del comportamiento de la rata a través de los estímulos, pues no logra explicar lo que pasa en los que sean los cognitivos a nivel mental. ¿Cierto? Y ahí surge la, 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 la psicología mentalista y es eh, qué pasa en la caja negra entre el estímulo y la respuesta. ¿Cierto? Y entonces eh, eso genera precisamente, generó precisamente en su momento este mismo debate, ¿cierto? el debate de, bueno, y entonces cómo hacemos para acceder a la caja negra que está aquí oculta, que está eh, en el fenómeno del sujeto, que está en la construcción cognitiva. Y, y entonces empieza la psicología a preguntarse. ¿Cómo accedemos a esa realidad? ¿Cierto? Que es un poco lo que le pasa a la, a, la, a la investigación cualitativa, ¿no? ¿Cómo accedemos a la realidad de saber cuál es nuestra unidad de análisis? ¿Cierto? Y desde los diferentes enfoques investigativos que hay, ¿sí? Si la interacción, si lo que hay en el. Sujeto, que lo planteábamos en uno de los momentos históricos, ¿no? El momento de crisis entre, entre la, la ciencia social o ciencia humana, ¿sí? Porque eso define si el enfoque cuantitativo, cualitativo se enfoca más en lo. En en lo social, en las interacciones, en las construcciones sociales, en la misma cognición social, en las representaciones o si lo que importa es conocer lo que el sujeto está construyendo, ¿cierto? Ese yo creo que es un ese es un un elemento que está implícito en la investigación subjetiva, ¿cierto? Y que usted dice algo que que a mí me fascina eh, y de hecho cuando yo hice mi maestría eh, vimos todo un seminario sobre subjetividad Siempre recuerdo a la doctora Gloria, y, y la doctora Gloria se centraba, y decía esa misma frase que usted dice, y es, ¿por qué nos vamos a ruborizar de decir que lo que vamos a analizar es la subjetividad? No, eso es lo que vamos a analizar, ¿cierto? Es, es, eso no tiene pierde. Cuando yo voy a una investigación cualitativa, pues voy a analizar lo que el sujeto está construyendo, ¿cierto? Y tenemos que decirlo sin miedo. Eh, esa es también parte de la invitación de, del curso, y es... Sí yo voy a admirar que está construyendo el sujeto que construyó que hay en él que lo llevó a tomar una decisión que lo llevó a vivir una realidad como la que está viviendo ¿cierto? yo creería que ahí se, se, se difumina se, se acaba un poco la, la discusión y es no darnos pena porque es que o no darnos miedo de decir que la investigación cualitativa tiene una carga de subjetividad porque vamos a analizar el sujetos. Y precisamente cuando planteábamos las bases epistemológicas, una de las bases epistemológicas es el humanismo. Es porque vamos a trabajar con humanos, ¿cierto? Y cómo los humanos crean su subjetividad. Yo creo que eh, eso nos permite a nosotros como entender eso. Entonces, si el objeto es algo social, las interacciones, al final terminamos es analizando la subjetividad que, que los individuos construyen. Y en eso yo veo un aporte muy grande en la, en la complejidad. El, el, Edgar Morán lo, lo, lo tiene muy claro en sus, en sus principios, es el sujeto a quien vamos a, a, a analizar, ¿cierto? Incluso desde, desde plantearlo desde la, del, desde, desde la mecánica cuántica y desde otros, otros eh, enfoques como lo, los modelos sistémicos, de, 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 de ay, ahora se me olvida, el model, desde el modelo sistémico, ¿cierto? Y entonces mmm, creería que es, ahí es donde radica la importancia de la, de la investigación cualitativa. En que vamos es a analizar sujetos, ¿cierto? Y creo que lo, lo, lo decía un poco con el ejemplo que ponía sobre la noticia de los indígenas en el Transmilenio en Colombia. ¿Cierto? La noticia es que van perdiendo plata, pero cuando usted escucha al sujeto, todo cambia. ¿sí? Cuando yo escucho al maestro y, y veo su, el maestro cómo construye su casa, yo dije: No, tengo que escribirme algo sobre el maestro como artesano, porque es que, es que su maestro es todo lo que hay detrás de, de, una, de una práctica educativa, es uh, una cosa gigante, y es la subjetividad. ¿cierto? Y entonces, yo recuerdo algo muy, muy. Una profesora me decía: Es que estoy enseñando sociales y yo soy bióloga. Y entonces me genera mucho estrés tener que. Entonces me decía, y yo lo que hago es escuchar los audios de hoy, una historiadora en Colombia muy famosa, Diana Uribe, y yo escucho los, los audios todo el día de Diana Uribe para poder ir a mi clase de ciencias sociales de quinto, muy preparada, ¿cierto? Entonces yo decía, todo el día escuchando audios para poder contextualizarse. Es decir, se le, se le lleva todo el tiempo de descanso preparando, y es, y es ahí donde yo quería llegar, mirar la subjetividad de la construcción. Del, de la práctica pedagógica. Entonces, creo que, doctor Desiderio, usted nos dio como el, el, el caminito, ¿cierto? A la pregunta, ¿cierto? Y, y comparto totalmente esa visión, ¿cierto? La comparto y, y creo que no me da pena decirlo. Es que cuando vamos a hacer la investigación cualitativa, vamos a mirar sus actividades. ¿sí? Entonces, Excelente. creo que ese es el camino. Excelente, doctor Cristian, que, que esta, esta, esta confesión profesional. Eh, seguramente contagia a todos los que nos están acompañando, los que nos van a seguir acompañando, porque esto marca una ruptura, la ruptura del doble discurso en la investigación cualitativa. Eh, la, 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 los falsos dilemas que usted ha puesto en las cartas sobre la mesa, eh, la, el, el criterio de verdad y el criterio de objetividad son elementos que nos deben quitar poco tiempo y no es que sean, y no es que sean, no sean importantes o no diría, eh, este, este, eh, di, di, diríamos que están eh, con Popper en el tema de que el problema de esos criterios, demostrar su verificabilidad, su falsabilidad, es un problema de los cuantitativistas analítico-empíricos y no de nosotros, aunque no tenemos por qué evadirlos. Doctor colegas, esto es solo el principio. Decimos en México, es la probadita del pirulí, que es un dulce muy famoso mexicano. Y los invitamos a la segunda eh, magna conferencia que va a impartir la doctora Claudia Milena Correa Otalvaro, que ya va a entrar a lo que señalaba el doctor Cristian, a eh, los elementos de diseño, de implementación, de confrontación de los instrumentos hermenéuticos. Y, este, y heurísticos de la investigación cualitativa en el taller sobre preparación y desarrollo de la entrevista como técnica de recolección de datos, de cómo abordar y hacer asible este, la subjetividad a través de una potente herramienta que es la entrevista. Los invitamos, no se queden con la introducción excelente y magnífica la opción síganos en la siguiente en el siguiente eh, en la siguiente unidad con la doctora este claudia y todo el ciclo formativo les recordamos que es abierto que para todos este, tienen oportunidad de estar eh, desde el miércoles les estarán llegando los los este eh, los materiales las lecturas los accesos y pues lo, toda la red ALAC está de plácemes con la apertura de este magno curso, de este ciclo abierto de formación, y dejaría para una breve despedida a nuestro secretario ejecutivo internacional para decir este y dar las gracias y reconocer también a el secretario general de alianza red global, el doctor rolando ortega, quien es el líder internacional de todos nosotros. Muchas gracias y a todo este gran equipo, al maestro Aldo, a todo este gran equipo que está haciendo posible este magno esfuerzo. Este un breve cierre, estimado doctor Juan Carlos y les decimos, nos vemos, nos seguimos viendo. Gracias por estar con nosotros América Latina y todo el mundo hispano. Muchísimas gracias, estimado amigo maestro y doctor Desiderio Ortegón. Agradecerle, desde luego, también la excelente disertación y presentación de esta primera parte del curso introductorio de principios y aspectos prácticos de la investigación cualitativa por el magíster Cristian Fernández Muñoz de la Universidad Católica de Manizales, Colombia. Muchísimas gracias, maestro Fernández. Desde luego, apreciable comunidad de América Latina invitarles a todos nuestros internautas y que se están conectando de manera directa de manera sincrónica y para los que nos siguen también de manera eh, sincrónica recordarles que tienen derecho a sus certificados de participación, constancias de miembros de Redalac. Desde luego estarán grabadas estas clases, con la cual tendrán acceso, también tendrán ingreso a las plataformas y los materiales de lectura y cuestionarios para la retroalimentación de este curso abierto, ciclo de formación abierta en investigación cualitativa. Les invitamos a que se conecten puntualmente la próxima semana, lunes 28 de noviembre, con la disertación y el taller de la doctora Claudia Milena Correa, magíster en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como ya lo comentó el doctor Desiderio, la temática que ella estará abordando es sobre la preparación y desarrollo de la entrevista como técnica de producción de datos. Agradecerle a nuestra gran audiencia por su puntualidad, por su atención. Nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente descanso. Saludos. Feliz noche.